Hola a todos mis amigos de Pintura Fácil. El día de hoy vamos a ver una nueva forma para vaciar los huevos, para pintarlos para esta Pascua. Así es que quédate conmigo para ver cómo es esta nueva forma de hacer nuestro trabajo. Hace un tiempo me venían preguntando de si había otra forma para vaciar los huevos de forma, digamos, más rápida, más limpia y, la verdad, con menos trabajo. Así es que os he preparado el vídeo que vamos a poner hoy presentándoos esta especie como de bomba que nos va a servir para retirar fácilmente la clara y la yema de los huevos sin romperlos y sin hacer realmente mucho trabajo. Mira, entonces lo que vamos a necesitar para vaciar nuestros huevos con este vaciador especial es, digamos, el vaciador, ¿sí? Que tiene entonces la parte por donde se le mete el aire y la aguja que se introduce dentro del huevo. Y también es necesario esta puntita que es para hacerle el agujero, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar nuestro huevo. Yo le voy a hacer el hueco por la parte más grande, ¿sí? Para que la puntita quede sin agujero. Entonces, ubicamos en un punto y vamos a girar para hacerle el agujero. Una vez que está hecho, ya podemos introducir la aguja y empezar a poner, a meterle aire. Entonces le voy a meter la aguja por el agujerito que hemos hecho. Ahí. Y voy a empezar a meter aire. Y mira tú cómo va saliendo toda la clara a medida que vamos metiendo aire. Ahora también va saliendo la yema. Y aquí me doy cuenta, mira, cómo va saliendo por toda la cantidad de aire que le he metido. Hay una membrana que tapa un poquito el orificio, entonces voy a intentar retirarla. Y sale. Sí, por todo el aire que he ido metiendo, hace presión y luego mira qué fácil que sale toda la yema de este huevito. Ahí en principio ya me está dando con ese sonido que ya no queda nada dentro del huevo. Sí, mira que lo hemos hecho rapidísimo. Ahora lo que vamos a hacer es enjuagar la parte de dentro con agua. Para enjuagar el huevito, lo que voy a hacer es que voy a meter agua por este agujero. Tengo un embudo de los que se utilizan para pasear perfumes. No sé si alguna vez te has comprado uno de esos perfumes en formato grande que luego viene con un atomizador. Pues yo siempre me voy guardando esas cositas porque siempre digo, algún momento las voy a necesitar. Y mira tú, como este embudo me ha calzado perfectamente aquí, ¿sí? Y entonces, ya que lo hemos cargado de agua, vamos a meterlo por debajo, por el agujerito del huevo, y vamos a empezar a meterle el agua para enjuagarlo. Lo que sale es agua con un poquito de restos de huevo. Y entonces vamos a ir metiendo así hasta que vemos que nuestro huevo ya sale limpio.
¿sí? Puedo secarlo un poquito. Y rápidamente nuestro huevo ya está. Si tú quisieras ponerle más agua, pues podrías. Yo la verdad veo que con la primera salió un poquito de agua con huevo y el resto ya estaba bien, entonces ya lo dejo así. Y lo voy a dejar justamente aquí puesto para que se pueda secar y en un par de días, yo la verdad los dejo secar uno o dos días, sobre todo si hace calor puedes dejarlo secar menos, pero ahora mismo nosotros estamos en invierno y prefiero tenerlos secando un par de días antes de usarlos. Abajo de este vídeo, en la descripción, te voy a poner un link donde tú puedas conseguir esta bomba que ya ves que es sumamente útil y que nos ayuda muchísimo a hacer nuestro trabajo mejor y de forma más rápida. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Ojalá tú también puedas conseguir una bomba como estas para aligerar tu trabajo. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal y hacerme un me gusta si te gustó nuestro vídeo. Nos vemos muy pronto. Bye.